no solo tiene que contar esto con respaldo, sino que también tenemos que empezar a debatir en la Argentina el gasto de la política en serio. El presupuesto del Congreso Nacional es de 32 mil millones de pesos. Te da casi 98 millones de pesos por legislador por año. En la Argentina hay 1.200 legisladores provinciales, a un promedio de 45 millones de pesos por legislador. Ahí tenés un presupuesto de casi 55 mil millones de pesos. El presupuesto de la legislatura provincial de Neuquén, 2.400 millones de pesos, casi 60 millones de pesos por legislador. Todo eso sale del bolsillo de los contribuyentes, de la tasa de retributivo, de licencia comercial, del impuesto inmobiliario, de ingresos brutos, de IVA cuando vamos al supermercado y hacemos alguna compra, de ganancias cuando nos retienen en nuestro recibo de sueldo o hacemos de la declaración jurada anual. Le pedimos ajuste a todos, al campo, a los comerciantes, a los empleados, a los jubilados, menos a la política. Ese es el debate que se tiene que venir. El presupuesto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén es de 200 millones de pesos, ¿sí? Bajo todo concepto. Sueldos de concejales, asesores, empleados administrativos, la yerba, alquileres, luz, gas, teléfono. Eso te da un promedio por concejal de 11 millones de pesos. Sé que se está hablando con diputados y hay intenciones de que se replique, depende de ellos, pero creo que sería lo que corresponde. O sea, en este sentido que hoy hablábamos, es algo que tenemos que hacer todos, porque es el tiempo que nos toca vivir. Hay tiempo de vacas flacas y tiempo de vacas gordas. Y cuando hay tiempo de vacas flacas hay que tomar ciertas medidas y lo tenemos que hacer todos, pero vuelvo a decir, tiene que ser no una bajada de línea, no porque el otro lo hace lo hago, sino una convicción personal de cada uno de nosotros de que tenemos que contribuir. No se puede todo, se requieren consensos, hay que hablar con el resto, se va a seguir haciendo, pero en este camino creo que obviamente tenemos que trabajar. Y a partir del 15 de febrero, el 15 de febrero se da inicio a las sesiones del año 2020, las sesiones ordinarias, con el discurso de Gaido. Así que en marzo, cuando estén conformadas ya las comisiones, se va a empezar a tratar este proyecto.